hermano ha dado. Y se les va a dar una charla antes de entrar. Ah, ya, gracias. Gracias. El de la boca. Cristian. Mi nombre es Cinti. Y los quería dejar invitados para que conozcan el Parque Tricao. Muy importante debido a su aviario, el segundo aviario más grande del mundo. Así que si vienen a Chile, por favor, vengan al parque. Es lo más libre que Yamala puede estar en toda su vida. También tenemos un protocolo de higiene y seguridad, el cual se les pide que sigan en todo momento, para que no tengan ningún inconveniente durante su visita de las jaulas, la ave nativa de nuestro país. ¿Qué le gustó más de la corredita? ¡Cucá! Sí, hace todo el recorrido. Solo así, la numeración está dentro de su mapa. En el trayecto van a ir encontrando el nombre del lugar. ¡Cucá! Sí, puede estar el... ¡Mira, mira, mira! Es una maravilla. Tiene una cantidad de colores. Creo que son 7 colores. Algo así. 7 colores. Un poquito más lindo. Hola, mi nombre es Ivonne, venimos de Venezuela. Hola, mi nombre es María Laura, hoy estamos aquí en Parque Tricao con los amigos de Chile Extreme. Espero que vengan pronto. Saludos a todos amigos en Venezuela. Chao. Chao. Mira hacia adelante. Hacia adelante. ¿Cuánto le cobra? Abajo. Hi. Hola. Hi. Hi. Hello. Es un video. ¿Sí o no? Yes or no? Again? Hi. Bye bye. Hello. Dígale hello. Hello, I am Valentina. He is my boyfriend Marco. He is my nephew Matías and he is my father Carlos. We are in Parque Tricao in Chile and this is a very beautiful place and we are here for the very first time and we think that it's a cool place to spend the day.
And ¡viva Chile! ¡Viva, viva Chile! Chile. Hello, hello. Hello, hello. Hello. So, ¡viva bye. Chile! Hola, soy Christopher, estamos aquí de nuevo en una nueva aventura junto con mi amigo Alex en la cámara, junto a Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne? Excelente. Y María Laura. Sí, muy bien, gracias. Mis chicos, espero que vengan acá. Este es el Parque Tricao. Ustedes pueden ver el humedal Giver que está al fondo. Y podemos ver desde aquí los cisnes de cuello negro. Son unas aves bastante grandes y muy, muy hermosas. Ellos generalmente tienen una pareja para toda la vida, así que también tienen un trasfondo romántico. Los invitamos a todos a viajar con nosotros. ¡Un gusto! ¡Chao! 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 Estamos en el humedal Giverny, al fin llegamos. Al fin. Sí. Miren, este tipo de lechos, chicas. Ahí está el río Trancore, yo paso todo el verano ahí. ¿Qué tal eso, divino? Bueno, si se fijan, el remo tiene un lado que es como cóncavo. Ya va, me perdí. Eso, muy bien. Eso, Mari. Mira, ¿cómo estás metiendo? Te mojaste. Está en Chile que se llama la costilla de vaca. Lo podemos encontrar fácilmente en el sur, siempre cercano a las Nalcas. No, aquí no. ¿Para dónde se llama? ¿Cómo es posible? Y yo lo estuve llamando, le dije, chiquillo, ¿usted compraba la entrada? ¿Está todo ok? Sí, 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 está todo ok. Es que recuerden que tienen tiempo libre. Ah, aquí, por ejemplo, si tú levantas roca, de repente vas a encontrar a la gran. ¿Sí? Pero aquí una especie vegetal gigante, familiar del apio, y se puede comer. Acá en Chile normalmente se come. Esto así está muy viejo. Generalmente el que se come es cuando la hojita está como en forma de copa. Es el árbol sagrado para los mapuches. No es como el solamente el pico, sino que el pico y tiene un escudo acá. This is the Chinangue. Gracias.
gracias. Es de araña. ¿Cómo? La tela de araña. Pero mira cómo están las goticas. Y ahí como brisa de playita. Sacarle fotos hacia atrás. Sí. Acá yo están los... ¿Cómo que se llama? Los manglares. Los manglares. Me da otra, utilizan esto, está como cera que les otorga impermeabilidad. It's amazing here. I love it. Sí, cuando muere uno, el otro queda desamparado, queda solo. Esta es la penca. La penca es una ensalada muy tradicional de Chile y se come el tallo. Entonces uno los corta, uno los tira con el pie hacia arriba, corta el tallo y después. You fight.